8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. OM Radio TV. Nuestra Salud, un programa enfocado en orientar al público en general, proporcionando información profesional en el área de la salud física, emocional y espiritual. Soy el psicólogo Hugo Kotsumi. Y yo soy el doctor Alfonso Rodríguez Ábrego. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Un placer estar compartiendo con ustedes desde OM Radio TV en este programa Nuestra Salud, programa número 37. Mi querido Hugo Kotsumi, un placer. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos de OM Radio? Bienvenidos a este programa Nuestra Salud. Nuestra Salud. Efectivamente, ya el programa número 37 ininterrumpido. Y vamos a ponernos derechitos y hoy sí muy serios. Voy a tratar de no bromear porque estamos ante una mega autoridad. Por supuesto. Y no nada más un gran amigo, un gran maestro. Es una señora autoridad, perdón, un señor autoridad, porque decir señora autoridad es un señor en toda la extensión de la palabra dentro de la hipnosis. Reconocido nacional e internacional. Sí, no, mis respetos y de verdad hasta, mira, no, estoy gordito, pero decir, estoy hinchado de felicidad, no, se me enchina el cuero de tener nada más ni nada menos que al doctor Arnoldo Téllez, querido amigo, infinitas gracias, querido maestro, por aceptar esta charla contigo. Así es, doctor, bienvenido. Un placer enorme. Gracias, muchas gracias por la invitación. En verdad es un honor estar con ustedes. Gracias, gracias, mi querido Arnoldo. Y pues bueno, el programa número 37 para hablar de los eventos traumáticos en la infancia y sus efectos en la salud. Así es. Un tema tan importante y que siempre está en auge, que siempre está en boga, que siempre es permanente esta temática. Y quién más que un experto nos dé este gran panorama, ¿no? Que es autoridad de... decir su currículum es bastante grande. Escritor de grandes libros. De grandes libros dentro de la clínica y la hipnosis, dentro del ericksoniano y la terapia breve, pues nada más, nada menos que nuestro distinguido maestro, Arnoldo Téllez. Arnoldo, ¿qué nos puedes comentar de esta temática, los eventos traumáticos en infancia y sus efectos en la salud? Todo tuyo el escenario. Sí. Pues antes de iniciar, nuevamente agradecerte a ti y a tu colega, gracias a los dos por esta invitación y les felicito por este 37º programa consecutivo que hacen. Espero que cuando lleguen al 100 me inviten. ¿Sí? Ah, claro, claro que sí. Claro que sí, y muchos más. Ok, y realmente este tema, fíjense, de los eventos traumáticos en la infancia, en inglés se le conoce como ACEs, es Adverse Childhood Experiences, o eventos adversos durante la infancia, que se pueden convertir en traumáticos. Ustedes saben que la infancia es la edad más vulnerable del ser humano. Necesitamos cuidado de los adultos, especialmente de nuestros padres o la red familiar, de tíos, abuelos, porque hay mucha vulnerabilidad, no podemos sobrevivir hasta que lleguemos a cierta edad donde podamos realmente pasar a la independencia, ¿no? Independencia primero física, independencia emocional, después independencia financiera, cuando ya trabajo, y finalmente independencia residencial, cuando ya salgo de mi casa y mis padres están contentos que hayan logrado su cometido de ser totalmente independiente, y usted éxito de ellos, hacer eso con sus hijos. Porque lo contrario, pues es el que no salga uno, yo le llamo segundo parto, el segundo parto, el primero es el biológico y el segundo es que ocurre 9 meses después de haber iniciado la concepción. Y cuando uno sale al segundo, el segundo placenta, que es la casa. Y esa va a tardar, calculamos nosotros ahora, 25 años en salir. O sea que los padres tienen 20, un cuarto de siglo para que sus hijos que recién llegaron a este mundo puedan hacerlos independientes emocionales, financieros, residencialmente. 25 más menos 2, o sea que entre los 23 y 27 puede salirse. Pero algunos se quedan en casa. Y muchos de ellos son niños, y esto hace mucho con cuestiones de adicción. Bueno, pero en esa etapa de vulnerabilidad,
pueden ocurrir muy fácilmente eventos traumáticos, y como niños no tienen las habilidades de afrontamiento suficientes, entonces lo vuelve fácilmente en víctima. ¿Y a qué eventos traumáticos son los más comunes? Primero, el abuso. Ustedes saben que el abuso, básicamente son tres tipos de abuso. El físico, cuando el niño o la niña es golpeada, donde recibe nalgadas, coscorrones, chanclazos, cintazos o golpes con objetos. Es increíble observar historias de adultos que, ¿no?, mi papá me pegaba con un palo de escoba, o con un látigo, cosas que tú dices no es posible, ¿no? Y que en la adultez tienen problemas de salud física, además de la emocional, que es muy como automático pensar que eso vaya a ocurrir. Ese es el abuso físico, es decir, un adulto que es más fuerte, que es más grande, comete ese abuso con una personita que no tiene la capacidad para enfrentarse. Y el otro es el abuso emocional. El abuso emocional es cuando una persona maltrata emocionalmente usando el lenguaje, la mayoría de las veces, diciéndole cosas como no sirves para nada, ojalá no te haya ido a este mundo, eres un tonto, eres una tonta, eres un mento, eres un idiota, eres un burro, no, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de maltrato verbal se considera maltrato emocional, hacer bullying dentro de la casa también. Y el otro es el abuso sexual. El abuso sexual, que se considera así cuando tú lees en los artículos académicos, oye, el abuso físico, emocional y sexual, pero yo pienso que el abuso sexual incluye los otros dos más, porque evidentemente si a un niño recibe abuso sexual, lo estás tocando, estás recibiendo un maltrato físico también. Y emocional también, porque invade tu privacidad y tu cuerpo. Entonces, el abuso sexual va desde miradas lascivas, desde tocamientos, besos y caricias indebidas, y luego pues, finalmente la violación. Todo eso es el abuso sexual. Y entonces tenemos esos tipos de abuso. Piensa uno que esos son los principales, sí, así es, pero no, hay más tipos de eventos adversos durante la infancia. Uno de ellos es presenciar violencia doméstica, que es muy común en México, ¿sí? Presenciar la violencia doméstica. Ver que tu papá le pegue a tu mamá, o viceversa, porque me ha tocado también, aunque no es más común, pues me ha tocado que es al revés, ver en los pacientes, o peleas, ¿no? O que le peguen a tus hermanos. Es muy, muy traumático. Yo tengo pacientes con depresión que traen lo que yo llamo niños internos, que no es más que un conglomerado de memorias y percepciones de cierta edad que quedan ahí, como las muñecas rusas que se van empalmando. Entonces, que cada vez que llega el papá alcoholizado, había broncas de matar a toda la mamá y luego a la hermana, y él huía, ¿no? Y eso se queda, pues, de huir ante cualquier problema, huir, ¿sí? Como una alternativa de respuesta ante un estrés. Entonces, presenciar violencia doméstica es otro tipo de eventos traumáticos o eventos adversos. Pero otro también es la negligencia. Es decir, que la mamá no te haga caso, que el papá tampoco, que anden en los casinos, que anden en las fiestas, que no te pregunte qué tienes, qué te pasa, qué necesitas, cómo te fue en la escuela. La negligencia es la falta de atención, y atención es amor. El ser humano requiere atención, los niños y los adultos también. Yo siempre, pues, se me viene a la mente cuando veo que hay papás que cuentan del dinero delante de los pobres, es decir, le prestan atención mucho a un hijo y a otro no. Entonces ahí viene que después de la primera de cambios, ese niño se hace venganza con el hermanito porque recibía afecto. Me recuerda a
los hijos de Adán y Eva, ¿no? Abel y Caín, que Dios le prestaba, dice la Biblia, más atención a uno y el otro fue y se lo descalabró, ¿no? Pues ahí lo. Entonces, desde ahí viene esa parte, necesitamos atención. ¿Sí? Entonces, está la negligencia, que viene, es la falta de atención. Pero hay otros también, como convivir, como lo mencionamos ahorita, con un miembro de la familia con una adicción, puede ser alcohol, drogas ilegales, o un miembro de la familia con una enfermedad mental grave como depresión o esquizofrenia. O que un miembro de la familia importante lo hayan encarcelado. Por ejemplo, papá, que lo encarcelaron y ya no lo tienen que ver. Hay que ir a verlo quizá en la cárcel. No solamente es la ausencia, sino es la pena y el estigma social. Tan solo son algunos tipos de eventos traumáticos en la infancia. Y un cerebrito, una mente, ustedes lo saben que la mente de un niño es muy diferente a un adulto. El adulto tiene habilidades de afrontamiento, cómo afronto esto, el otro. El niño no tiene. Su forma de pensar es diferente, es más concreta, ¿no? Entonces, su cerebrito está en desarrollo. Y el impacto emocional es un trauma. Trauma significa golpe. Y hay los traumatólogos médicos ven los golpes, fracturas, ¿sí? Y los traumatólogos emocionales, los que somos los psicoterapeutas, vemos ese impacto, pero en la infancia es más fuerte. Y hay hipótesis de que pueden dañar incluso la estructura del DNA y cobrar factura 20 o 30 años después con alguna enfermedad física. Porque ese cerebrito apenas está en desarrollo, ¿sí? Y llega un evento o una serie de eventos. Y yo he visto pacientes que ya ahora se sabe que no nomás es la intensidad del evento, el número es importante. Hay gente que una vez contabilicé quizás 700 eventos traumáticos en 10 años, ¿sí? Un abuso sexual de un tío, dos veces por semana, hicimos ahí cuentas, y era como 700 veces. Eso se le llama en algunas otras puntos de vista, otros modelos, más que estrés postraumático, se le llama, ahorita se me va el nombre, como un politraumatización, ¿sí? A trauma complejo, correcto, trauma complejo, que es muy diferente, ¿sí? A recibir un evento traumático con una sola emisión, que sí te afecta, a recibir una serie de eventos traumáticos durante todo el periodo de la infancia. Por ejemplo, una paciente me dice que yo recibí abuso sexual de un tío, porque mis papás iban a trabajar, él también se iba a trabajar en un taxi, pero regresaba y abusaba de mí. Y eso pasaba dos veces por semana durante 10 años, hasta que ya en la adolescencia pusimos un alto. Y la clásica de callar, no decir, que perpetúa el abuso. Entonces, todo eso se cobra factura en la adultez. Este trauma complejo, que es diferente al estrés postraumático, es mucho más dañino. Me gustaría, si ustedes lo tienen a bien, poder qué enfermedades se asocian a eventos traumáticos en la infancia. Uno de ellos es todas las cuestiones cardiovasculares. Es decir, la gente que ha recibido eventos traumáticos en la infancia tiene más posibilidades de tener un problema cardiovascular, un ataque cardíaco, un problema vascular de cualquier tipo, o cardíaco de cualquier tipo. Adicciones, no se diga, las adicciones, dan la impresión de que hay un vacío interno, hay un bebé interno, un niño interno, una niña interna, que se siente como un vacío o hay dolor, y la forma de anestesiar es con alguna droga. ¿Sí? Recientemente apareció un documental, que seguramente, no sé si lo han visto,
es The Wisdom of Trauma, es el, como la sabiduría del trauma. Es un documental muy interesante de un sobreviviente del holocausto, apenas teniendo un año o dos que la mamá pudiese lo dio a unas personas para que lo cuidaran. Y es un documental, pues, realmente trabaja casi la mayoría con adicciones. Y todos ellos, casi sin excepción, tienen eventos traumáticos muy severos durante la infancia. Otro es el cáncer. El cáncer de varios tipos. Nosotros sabemos que la palabra cáncer es una palabra que engloba más de 100 enfermedades con un común denominador. Es decir, son células que se alocan, se transforman, se multiplican, le llamo yo, y crecen aceleradamente sin control. Pueden ser sólidos, tumores o líquidos como la leucemia. Se asocia, es decir, la gente que ha tenido estos traumáticos tiene 2, 3 o 4 veces más posibilidades de tener un tipo de cáncer. También la ludopatía, un estudio que estaba viendo recientemente, estaba revisando un artículo científico y se ha asociado los eventos traumáticos con el vicio de los juegos de azar. También la obesidad. También, una forma, sobre todo con el abuso sexual. Una paciente en un estado de hipnótico decía que era una forma de mantener, de no parecer atractiva ante los victimarios, ¿no? La obesidad, como muchas otras enfermedades, son inflamatorias. La obesidad es una inflamación, el cáncer es una inflamación, muchas enfermedades crónico-degenerativas son inflamatorias. De hecho, se estudia mucho la inflamación como causa principal de muchas enfermedades. Trastornos de alimentación también, la anorexia y la bulimia, se asocia sobre todo la bulimia con el abuso sexual. Son tan solo algunas de las enfermedades físicas y emocionales, la depresión y la ansiedad, no se diga, ¿no? Yo veo una persona que trae depresión y ansiedad, sobre todo depresión. Busco en la infancia, sobre todo la familia de origen, y ahí encuentras todo, ¿sí? Ahí es donde el impacto se da en el sistema nervioso, en el sistema endocrino. La fibromialgia, que he encontrado también mucho de relacionado con eventos traumáticos en la infancia. Claro, alguna gente nos dirá, oye, entonces todos los niños que sufren eventos traumáticos tendrán eso. No todos, porque también hay un factor que se llama resiliencia, y cuando recibe especialmente el apoyo de la red social donde nació y todo, que es la familia, ayuda mucho a sanar con la resiliencia. Bueno, no sé si hasta aquí haya una pregunta o continúo, ustedes me dicen, ustedes son los aquí mandan. Continuamos, Arnoldo, sí. Ah, perfecto. Definitivamente es una gran charla la que estamos escuchando. Así es, todavía tenemos ahorita 11 minutos antes del comercial, así es que perfecto, te seguimos escuchando, mi hermano. Entonces, otra de las problemas que se han estudiado ahora con la tecnología es el impacto en el sistema nervioso, en el cerebrito de los niños, ¿sí? Y si sabe que los eventos traumáticos repetitivos en la infancia cambia, por ejemplo, el volumen de la corteza, lo vuelve más delgadita en la corteza cerebral, también en la corteza visual hay una se afecta, y en el cerebro hay un sistema que se llama de reforzamiento, de recompensa. Es cuando tú se activa cuando tú haces algo placentero. Por ejemplo, si tú comes, se activa, ¿sí? Cuando tú tienes una relación sexual, se activa. Todo lo que sea placentero, que sientes como placentero, se activa. En alguna gente se activa, pero con alguna adicción, fumar cigarro, fumar marihuana o algo, se activa. Y nos da placer ese tema de placer está en el cerebro. También hay una alteración en estos niños. Total, ahora se sabe que los eventos traumáticos
modifican estructuralmente y funcionalmente el cerebrito de los niños. No va a ser el mismo que de un niño sanito, ¿sí? Que no, digo, que evidentemente, que sí, oye, es que perdió el partido de básquetbol, ay, va, si lo apachas y punto, no, no me refiero a eso, ok, sacó un lugar de 70, sacó 60, o no pasó la materia, que sí puede ser decepcionante y todo, no, no, nos referimos a este evento, a este tipo de eventos que son potencialmente traumáticos. Lo interesante también de todo esto, ahora la ciencia ha avanzado mucho, es lo que se llama epigenética. Es decir, que la cuestión genética, aparte de la cuestión genética, pueden los genomas tener alguna modificación en su transcripción y predisponer para algunas respuestas en el medio ambiente. Entonces, ya se había observado a nivel de seres humanos, pero lo más interesante es cuando se hicieron estudios con animalitos, donde a una ratita, por ejemplo, se le condicionaba, se le daba un aroma, por ejemplo, un aroma a oler, y al mismo tiempo que se olía, se le daba un choque eléctrico. Se repetía varias veces hasta que solamente con el puro aroma, la ratita se estremecía. Entonces ya no era necesario el choque eléctrico. Bueno, lo interesante es que las crías, hasta la tercera generación, con el puro aroma, saltaban. No, nunca habían sido condicionados, ¿sí? Bueno, y siguieron a ser perfeccionando, oye, sí, pero es que a lo mejor que veían a la mamá que estaba traumatizada, ok, entonces lo hicieron lo siguiente. Digo, hay cientos de estudios de eso. Condicionaba a la mamá en ese aroma, ¿sí? Al papá, ¿sí? Y después sacaban el esperma y haz de cuenta que fertilizaban artificialmente, ¿no? A una ratita hembra. Y las crías, un porcentaje de las crías saltaba también ante la pura aroma. Y han hecho trabajos con seres humanos con el holocausto y varios eventos traumáticos, y se ve una clara tendencia a que tenemos respuestas heredadas, pero que nomás duran evidentemente tres generaciones, ¿sí? Eso se viene a sumar porque, digo, en hecho estudios sí, oye, que los adoptaron y que hubo un niño gemelo monocigótico que tiene una familia y otro, y tienen las mismas respuestas, independientemente del medio social y cultural. Todo esto viene a añadir algo, es decir, oye, muchas de las respuestas serán mías o serán de mis papás o mis abuelas. Sí, un sobresalto ante algo. Y evidentemente algo que sí está bien estudiado es la revictimización. Es decir, si yo tuve un padre abusivo, que le pegaba a mi mamá, nos pegaba a nosotros los hijos, y me decía cosas fuertes, me faltaba el respeto como niña y luego como adolescente y luego ya como mujer, diciéndome cosas con abuso emocional. Entonces, la tendencia a revictimizarse, es decir, buscando una pareja abusadora, ¿sí? Esa tendencia a tener relaciones tóxicas, a replicar, es increíble. ¿Sí? Es increíble, incluso mis pacientes dicen, oye, pues mi mamá murió de cáncer y mi papá la dejó, y entonces saliendo hacia atrás, y la mayoría de mis parejas, de mis novios, su mamá murió de cáncer. Pero ¿por qué? O sea, todo hay una tendencia inconsciente a buscar ese tipo de parejas, porque es el modelo que has observado.
Sí. Y cuando, por ejemplo, cuando has recibido, aparte de abuso físico y emocional, abuso sexual, a veces piensas que a través de la sexualidad es la forma de buscar afecto o es la única forma donde tú eres valorado. Porque si entramos aquí al tema de la autoestima, ¿cómo es que estos eventos traumáticos de la infancia afectan nuestra autoestima? El valor que tenemos o que nos damos a nosotros mismos, el concepto o opinión que tenemos de nosotros mismos, el impacto es devastador. ¿Sí? Eso es una cosa que también se ha estudiado, es decir, porque la autoestima ahora se sabe, el que yo me valore, el que yo me quiera, es un amortiguador de los eventos traumáticos o adversos que tiene uno en la vida en forma normal. ¿Sí? Oye, que la muerte de un ser querido, oye, que en un choque falleció una de las personas, oye, me despidieron, ¿no? Entonces, yo valgo, ¿sí? Entonces, esto amortigua y traer baja autoestima es como andar con un carro sin amortiguadores, ¿sí? Los golpes son muy fuertes, ¿no? Entonces, el impacto de este, el autoestima y el optimismo son de los dos factores psicológicos que ayudan a amortiguar los eventos adversos que uno pasa a través de nuestro ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, es bien importante fortalecer la autoestima en nuestros niños, porque hay que hacer que las siguientes generaciones sean emocionalmente saludables, y exitosas, felices, pues. Pero para dar hay que tener. Entonces los padres necesitan tener buena autoestima, porque uno solo puede dar lo que tiene. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces si tienes amargura en tu corazón, decepción, frustración, es lo que vas a dar. Si tienes irritabilidad y enojo, es lo que vas a dar. Uno solo puede dar lo que tiene. Entonces, en la universidad donde yo trabajo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hablaba yo con el doctor Guillermo Hernández, que se encarga de todas las cuestiones de los muchachos, la orientación vocacional, la salud mental en la universidad. Entonces, ellos empezaron a trabajar originalmente con fortalecer la autoestima en los muchachos. Pero cuando iban a sus casas y los papás otra vez se encargaban de bajárselas, entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer un taller para padres. Y resultó más exitoso, ¿sí? Porque uno solo puede dar lo que tiene. Y los padres fueron niños también. Y traen los niños internos ahí dañados. Hay un escritor mexicano que dice que no hay adultos, sino solamente niños envejecidos. Y así es, tenemos ahí nuestros niños, yo los puedo identificar en mis pacientes, ¿no? Algunos son muy felices y contentos, creativos, y otros están traumatizados, son los que hay que sanar en terapia, este tipo de niños. Y evidentemente yo siento que si un niño o una niña llega, es un cálculo subjetivo que hago de acuerdo a mi experiencia terapéutica, si pasa de los 0 a los 14, 15 años, un evento traumático mayor, ya la hizo para el resto de su de su vida, porque va a tener autoestima y optimismo para amortiguar los eventos. Pero si hubo eventos traumáticos, hay una tendencia a la revictimización. Parece que atrae las cosas. Así es, mi querido Arnoldo. Pues vamos a irnos a un corte comercial y regresamos a esta charla con el doctor Arnoldo Téllez. Un tema tan interesante, tan de impacto y que hay que prestar mucha atención. Así es, regresamos, amigos. Regresamos. Continuamos en unos instantes. Thank you.
conciencia en la web con OM Radio. Nuestros medios de contacto, WhatsApp y Telegram, 2225-777786. Continuamos en Nuestra Salud. Regresamos en unos instantes. Muy bien, amigos, estamos en esta charla con nuestro querido doctor Arnoldo Telles, quien tiene un evento próximo. Ya estamos a unos días, o ya estamos, tu congreso en la ciudad de Monterrey. Sí, doctor, háblanos acerca de este gran evento. Bueno, realmente falta mucho porque es octubre del otro año. Ya andaba ya angustiado, mi querido Arnoldo, dije, y 22 ya no lo alcanzamos, dije, del 2022, no hombre, claro que estamos. Vamos a estar ahí, mi querido Arnoldo. Ahí te vamos a estar avisando. En el hotel Four Points. En el hotel Four Points, de Monterrey. Sí, hacemos una sexta invitación. El congreso de hipnosis clínica y terapia breve que organiza la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica. Va a ser que hay, creo que es de 20, 21 y 22, así es. Así es, 20, 21 y 22 de octubre. El onceavo congreso. El onceavo congreso. Llevan 11 congresos en forma consecutiva. Solamente el 20, por la cuestión de la pandemia, quedó después, que fue finalmente en Cancún, nos cayó el mediodía, un huracán, qué suerte, sí, ¿no? Entonces sí, lo movimos sí, a mayo del 21 de este año, lo tuvimos. Pero con esta excepción ha sido 10 congresos muy exitosos, nacional, con gente nacional e internacional experta en los temas de hipnosis y terapia breve, y están atentamente invitados a ese, va a ser híbrido, la gente que pueda venir. Yo siento que para dentro de un año, pues ya todos vamos a estar vacunados, ya tenemos interiorizadas las reglas de la sana distancia, cubrebocas y el uso de geles antibacteriales y todo eso. Entonces, pueden venir presencialmente, van a recibir toda nuestra orientación y apoyo, pero también quien no lo pueda hacer, puede hacer tomarlo en forma a distancia, va a ser híbrida, ¿no? De hecho, el anterior fue híbrido, aunque Cancún en ese momento estaba con, bueno, todo el estado de Quintana Roo en rojo, bueno, semáforo rojo, fueron 80 personas y como 140 en línea. Fantástico. Entonces, sí, es una de las ventajas que trajo la pandemia, ¿no? Que nos dañó, pero trajo que podemos comunicarnos, como en ese momento, así en línea. Así es, mi querido Arnoldo, y si Dios lo permite, tanto el programa Nuestra Salud de OM Radio estará presente, como la Fundación Encontrando Tus Emociones y el Centro de Desarrollo y Orientación Terapéutica con Calidad Humana estará acompañándote. De por allá nos haremos presente. Son bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Recibirán la invitación formal para que asegurar que estén. Gracias, mi querido. Te mandan saludos mi hermana Alicia Rodríguez Abre, un saludo hasta Minatlán, Veracruz. Brenda Ruth, felicidades, maestro, excelente, como siempre lo esperamos en el congreso aquí en Monterrey. Los esperamos, dice Gil Tello, también manda saludos. Mandan saludos también de la cabaña Los Fresnos, de Huasca de Ocampo, Hidalgo, también un gran lugar para hacer también eventos ahí, nos dan muchas facilidades. Son unas cabañas fantásticas, mi querido Arnoldo, ojalá un día te escapes. Es fantástica la atención de esta maravillosa familia. Cabañas Los Fresnos. Así, Los Fresnos, saludos al restaurante Jarocho, que está allá precisamente en Monterrey, es de una sobrina, Liliana González. Auténtica comida veracruzana. Así es. En Monterrey. En Monterrey, Nuevo León. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro tema, mi querido Arnoldo. Yo encantadísimo, todos los demás también encantados de estar compartiendo y degustando esta charla. Este es un banquetazo. Adelante. Muy bien. Pues entonces, les decía yo antes de terminar con el break que hicimos, que yo calculo que un niño o una niña que va de los 0 a los 14, 15 años sin ningún evento traumático mayor, sin abuso físico, emocional, sexual o negligencia o violencia doméstica, etcétera, lo que hemos mencionado, ¿no? De convivir con un paciente alcohólico, convivir con un enfermo mental en casa.
yo creo que él ya no va a tener ni ansiedades ni depresiones y va a ser una persona potencialmente exitosa. Moraleja, hay que cuidar nuestros niños, ¿verdad? Hay que cuidar a nuestros niños, pero como los padres tienen sus niños internos también, necesitamos que los papás sanos también. Ya no podemos regresar al pasado más que revisar las memorias y sanar. Las memorias se pueden reestructurar. Yo tuve recientemente, este fin de semana pasado, un curso de 18 horas en Guadalajara, organizado por CIVAC, que es una maestría, y fue el cierre de la maestría, terminó la maestría. Entonces hablamos de eventos traumáticos y les enseñé algunas técnicas para sanar los eventos traumáticos. Todos tenemos eventos traumáticos, somos más fuertes que otros, y realmente es increíble cómo la gente, cuando empieza a trabajar los eventos traumáticos, empieza a recordar eventos positivos. Es como la depresión, ¿no? Tú le preguntas a un deprimido y dime en el pasado eventos positivos que te hayan ocurrido, dice, no me acuerdo. Están disociados porque la misma depresión ya tiene tiempo, pero en una ocasión, ya que se empieza a sanar, empiezan a brotar las cosas positivas y empiezan a decir, oye, yo también tenía cosas positivas. ¿Sí? Entonces, uno de los participantes, por ejemplo, contó un evento traumático donde fue severamente golpeado por una persona de la familia, porque se portaba mal, tenía ciertas travesuras, pero era un evento muy drástico. Y con el tiempo empezamos a sanar ese niño herido y empezó a decir, oye, pero también había esto positivo, y también había esto positivo. ¿Sí? Otra cosa que puede ocurrir también en otro evento traumático puede ser un divorcio mal llevado a cabo. Puede ser traumático también. Total, es la oportunidad también que los papás puedan sanar sus heridas para ser mejores padres. Esta persona que les digo, un psicólogo también, empezó también a decir, es que estoy, así como me trataron a mí, trato yo a mi hijo y ya no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, porque es una tendencia, es como una compulsión a la repetición, porque pues así te educaron, pues así es. Entonces, creo que necesitamos cuidar amorosamente a nosotros, nutrirlos emocionalmente. Es un tipo de nutrición, además de la física, ¿sí? La nutrición emocional e intelectual. Entonces, pero si los padres tienen algunos eventos traumáticos que resolver, hay que ir para que den lo mejor a los hijos. Y entonces, esto estaríamos preparando las siguientes generaciones de formas más exitosas, con mejor autoestima. Yo he tenido la oportunidad de estar en países europeos y uno puede ver que culturalmente, sobre todo los países más desarrollados europeos, tienen una buena autoestima nacional, grupal. Ya te vas a dividir, pues depende de la familia donde hayan nacido, los eventos traumáticos. Pero sí necesitamos que el mexicano de sus diferentes regiones pueda fortalecer su autoestima, que trae de naturaleza mucha creatividad. Y una opción, pues, es evidentemente la psicoterapia. Afortunadamente, yo no sé, Alfonso, pero cuando yo estudié psicología y le decía a mi papá que quiere estudiar psicología, él decía, pues, no sé qué es, pero échale ganas. Batallé mucho para explicarle qué era. Y en aquel entonces la gente casi no iba a psicoterapia porque decía que no estaba loco o loca. Evidentemente las nuevas generaciones de familias más educadas buscan la psicoterapia. Y es una forma, la psicoterapia actualmente, incluyendo pues, evidentemente, ¿qué puedo decir yo de la hipnosis clínica ericksoniana y la terapia breve?
una excelente herramienta para sanar esos niños internos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en forma correctiva? Sanar los niños internos, y en preventiva es hay que cuidar y amar a nuestros hijos. Y cuidar es porque tú los puedes amar, pero tienes que cuidarlos, son vulnerables. Porque hay mucho depredador social en el medio ambiente que aprovecha la primera oportunidad para dañar y deja una huella indeleble hasta que obviamente pues, pasa psicoterapia en la mente de los niños y niñas. Entonces, el papel fundamental de los padres, aparte de nutrir a sus hijos, es cuidarlos amorosamente. No me refiero a tener miedo, ¿sí? Porque el miedo, en mi filosofía de terapéutica, el miedo es el primer enemigo del ser humano. No, los cuidas amorosamente. Porque hay gente que los cuida temerosamente. No nos salgas porque te pueden robar. No nos salgas porque no te vas a caer. No, ese es temor. Eso no me refiero a eso. Me refiero a cuidar amorosamente. Ok, si te caíste, pase, te sobo, te pongo pomada ahí de la campana y todo, y sigue jugando bajo mi supervisión directa. ¿Sí? Pero te dejo crecer. Ese es el amor y la disciplina amorosa. Esto es bien importante para que nuestros hijos crezcan saludablemente, emocionalmente. Así es. Y evidentemente, otra cosa que es increíble es el tipo de, hablaba hace rato, el tipo de relaciones que tenemos entre nosotros. Es decir, nosotros atraemos inconscientemente a nuestros pares, es decir, es más o menos el tipo, yo le llamo así, de autoestima se atrae. Como si niños internos con similitudes de salud o de eventos traumáticos se atraen. Entonces, cuando alguien pide terapia de pareja, porque tiene una relación tóxica, yo lo que pido es primero que lleven terapia individual para sanar los niños internos y si hay victimarios, sanar esa relación, que puede ser un tío, un abuelo, un maestro, un sacerdote, lo que sea, y se mejora la relación actual. Yo recuerdo una paciente que llegó con un espasmo en la garganta que no podía, le pedía comer bien. Y me la mandaron por eso, pero descubrimos que había tenido un abuso sexual de parte del padre, que era alcohólico, repetidas veces, muchísimas veces, de él y de su hermana. Cuando ya el padre evidentemente no existía físicamente, ya se hizo, pero trajimos al padre mental, el proyecto, le llamamos nosotros, y claro, se tardó 3 sesiones en poder hablar con él, que sé que lo odiaba y todo, cuando pudo decirlo y sacar todo su coraje, le quitó el problema. Pero empezamos a fortalecer la autoestima y la relación con el esposo, que era muy abusiva, muy, muy abusiva, empezó a cambiar. Yo le encargaba, por ejemplo, una depresión severa, a más del nudo en la garganta, que es espasmo, que era de origen psicosomático. Le encargaba hacer ejercicio físico para que tuviera su serotonía cerebral y mejorara su depresión. El esposo decía, oye, ¿dónde vas? Yo voy a caminar. Es que el psicólogo me dijo que caminara y que se cambie todo. ¿A dónde vas? A caminar, tú estás loca, tú no tienes remedio. Pero ella seguía yendo, empezó a mejorar su autoestima y después le decía, ¿dónde vas? A mi caminata. Espérate, quítate los tenis. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues te los voy a limpiar. Entonces, y empezaba a cambiar. Evidentemente, cuando la autoestima mejora, o pasan dos cosas, o se rompe esa relación tóxica, el divorcio es inevitable, o cambia, que es en la mayoría de las cosas, de las veces. La pareja tóxica o abusiva deja de hacerlo. Porque la autoestima baja, imita al abuso. Así es. Entonces,
Esa es una de las cosas que... Y entonces los hijos tienden a replicar ese tipo, ya sea por la epigenética o por la observación del comportamiento. Si la hija ve que su madre se deja abusar por el padre, o que el papá golpea, el niño observa que su papá golpea a su mamá, aunque lo odia, aunque tiende la tendencia a hacer lo mismo. No son matemáticas, pero se incrementa grandemente esa posibilidad. Así es, Arnoldo, te manda saludos, Bere Ávila, muchas felicidades al doctor Arnoldo, y siempre es un honor escucharle. Brenda Ruiz dice, gracias al doctor Arnoldo Téllez y a la hipnosis, mi esposo tuvo una excelente calidad de vida en su lucha con el cáncer. Es verdad que hay que sanar a nuestros niños internos. Y de hecho, amigos, yo quiero comentarles, el doctor Arnoldo Téllez tiene una gran cantidad de libros de divulgación científica redactados por él. Él es un gran investigador de la hipnosis. Hay un profesionalismo y una ética y un compromiso enorme dentro de esta área, que realmente a veces es muy vapuleada por la ignorancia, pero es de los maestros que dignifican la hipnosis, su utilidad y todos los aspectos clínicos en sus usos. De verdad, Arnoldo, eres un gran ejemplo a seguir, y también así como tú, otros grandes maestros que nos han distinguido con la presencia. De verdad, es impresionante tu trabajo. Yo sí tengo todos tus libros. Me costó trabajo conseguir algunos, hermano, pero de verdad. De hecho, en Oaxaca nos estaban preguntando por libros, sí, de Arnoldo. Sí, así es. Y bueno, estuvo acompañándonos con el congreso que organizamos por el Centro Deutsch, ¿sí? Y nos distinguiste mucho, de verdad. Así es. Pronto estaremos nuevamente reactivando esta parte, mi querido Arnoldo. Arnoldo, ¿en qué redes te pueden encontrar? ¿Cómo te puede ubicar la gente? Está el Instituto Mexicano de Hipnosis Clínica, del que soy el director, Instituto Mexicano de Hipnosis Clínica. Lo pueden localizar ahí en Google. Y también la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica, que es la que organiza el congreso. Yo soy presidente de esa asociación, y que es una asociación que las personas que tengan más de 100 horas de entrenamiento en cualquier lugar serio del país, ya sea con Teres Robles, con Jorge Adia, Ricardo Figueroa, etcétera, Jorge Orozco, en cualquier lugar tengan 100 horas de entrenamiento, pueden pertenecer a la asociación, la anualidad les da derecho a el congreso totalmente sin costo, porque fue una decisión de la misma asociación. Y nos pueden encontrar en el Instituto Mexicano de Hipnosis Clínica y la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica. Los libros, sí, pueden encontrarlos en Amazon. Están en Amazon, tanto digitalmente como en papel. ¿Sí? Perfecto. Y me quedo, Arnoldo, dentro de todo esto, los diplomados. Bueno, los diplomados que ofrecemos aquí en el Instituto Mexicano de Hipnosis Clínica va desde el entrenamiento básico, el entrenamiento inicial en hipnosis ericksoniana, que son alrededor de 64 horas, y después tenemos el diplomado avanzado para los que ya llevaron que son el básico, que son como más de 100 horas, y luego uno internacional con los mejores colegas europeos y latinoamericanos nacionales, pero ya con específico, ¿no? Por ejemplo, Andrés Pereira de Colombia tiene un muy bonito taller de 8 horas de hipnosis en niños, por ejemplo, ¿no? Jorge Orozco y yo, que tenemos el libro de depresión, damos terapia de hipnosis en la depresión. Y así nos vamos a algunos que hablan de eventos traumáticos, y hipnosis regresiva, y así a nivel Consuelo Casula de Italia habla también de cómo usar hipnosis en los eventos traumáticos, hipnosis en el deporte también, con atletas. Tenemos esos tres tipos de entrenamiento, y la maestría, tenemos una maestría en hipnosis y terapia breve con reconocimiento a varias de estudios. También la tenemos. El siguiente año veremos una especialidad en hipnosis, pero es una especialidad de 1 año y 2 meses por ahí. Y básicamente es lo que ofrecemos. Excelente.
Pues nosotros agradecidos de que hayas dedicado un pequeño Así espacio es. Para nosotros, mi querido maestro y amigo. De verdad, muy agradecidos contigo. Oye, y si me permites, es que creo que mencionaste a Brenda Ruth, es una hipnoterapeuta, estuve también con nosotros, pero ella fue mi alumna hace muchos años en la licenciatura y me la reencontré 20 o 30 años después, no me acuerdo, y su esposo mencionó ahí, ya me recordó. Sí. Si me escuchas, Brenda Ruth, pues te voy a tú lo has comentado, lo comentaste ahorita, según le escucha Alonso ya. Me la encontré en un evento y me dijo, pues, que su esposo estaba bateando con el cáncer. Y entonces dije, pues, vete ahí al taller que damos, de plano que damos, pues, en la maestría. Y ahí lo atendemos, para que reciba los beneficios de la hipnosis. Yo recuerdo una vez que llegó casi Brenda Rula y hubo fuerza, ¿sí? Porque había recibido la quimioterapia y llegó y iba arrastrando los pies. Entonces, ¿qué pasó? Dijo, yo no quería venir, pero me trajo. Bueno, ahorita, del 1 al 10, ¿qué están fatigados? Dijo, 11, 12. Bueno, entonces, el primer ejercicio de hipnosis bajó de 10, 12 en la escala de 1 al 10 a 8. El segundo ejercicio de hipnosis, porque lo metía con los alumnos a hacer los ejercicios, bajó a 6 y luego a 4, y al final, después de 4 sesiones, que son normales que se den en una clase de maestría en hipnosis, él en ese mismo día salió con un 1 de fatiga o con un 9 de energía. Entonces la gente me decía, ¿cómo es posible? Si es la quimioterapia, está afectando al cuerpo. Bueno, pero somos una unidad mente-cuerpo y espíritu, y el cuerpo puede recibir los beneficios de la mente también. Entonces él se fue como si nada. Yo ahí, si Ruth no, todavía no está escuchando y recuerdas eso, y además, pues sí, él, las experiencias traumáticas que salió ahí, Brenda siempre lo acompañó, pues sí, eran cosas muy difíciles, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Cómo es que un niño puede sobrevivir a esto, llegar a ser adulto, pero que a veces se paga la factura, ¿no? También de una enfermedad de cualquier tipo que hemos mencionado hace rato, una enfermedad crónica degenerativa generalmente. Pues te agradecemos mucho esta oportunidad, mi querido Hugo, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, mira, podemos estar en contacto a través de WhatsApp al 2228-950603. Alfonso, ¿dónde te encontramos? 2228-251802, 2226-53-2167, en el Centro Dodge y en ARPSI. Centro Dodge ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, 3 Poniente 301, primer piso. ARPSI, el arte de hacer psicoterapia, Atoyac 21, Colonia La Paz. Arnoldo, hermano, gracias, mi querido maestro. Un placer. Un honor. Un deleite. Gracias. Dios te bendiga y estamos prontos nuevamente en contacto y claro, que sigas triunfando, mi hermano. Gracias. Bendiciones. Gracias por la invitación. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, amigos. Nuestra salud depende también de estar informados y comprender la salud de manera integral. Te esperamos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos.